Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de Con Alfons Entiende la Gente. Hoy es jueves 19 de noviembre, 22 horas, vamos a tener una charla fantástica. Oye, qué bonita la música clásica, qué bonito. Pero estamos reunidos aquí, estamos reuniéndonos porque hoy toca hablar un poquito del humor, ¿no? Hemos visto a nuestro invitado de hoy, vamos a darle paso. Señores y señores, el grande, el único. Ha salido todo bien a la primera. Ha salido bien. Oye, ¿eres informático tú? No, pero no tengo superpoderes de informático ya. Los perdí. No los tengo. Estoy intentando dar con una combinación de luces óptima. Ah, no, ahí da, no lo sé. Así, ¿se me ve bien? Vale. Se te ve perfecto. Se te ve muy cerca, Nacho. Te veo cerca. Lejos. Oye, ahí, quería que lo que tenías detrás, quería que era un Oscar en vez de un cactus, tío. Es un cactus con luz. Eso es mola. Un cactus. Sí, prefiero un cactus con luz antes que un Oscar. El típico Oscar de al mejor amigo del mundo. Al before. ¿Y qué pasó con el after? Oye, Nacho, es un placer, de verdad. Gracias por estar aquí en este ratito, esta noche. Gracias a ti. Mira qué bajo estoy. ¡Ah, qué bajo! Oye, yo no tengo de eso. ¿Qué desgracia? Ahora sí, ya está. Es que me tengo que alejar. Es que no sé, es difícil encuadrar. ¿Sabes qué pasa? Que yo cuando hablo por vídeo con la gente, tiendo a hablar así, me acerco mucho. En una videollamada de trabajo... Sí, en una videollamada de trabajo se empezó a reír todo el mundo porque se dieron cuenta de que estaba hablando como si fuera el portero automático, como puedo bajar a jugar. Entonces me acerco mucho. Jolín. Oye, eres una persona que te acercas a los retos, que te has acercado a muchas cosas en tu vida, pero lo que más lo has conseguido, y creo que es el éxito, yo fíjate que tu humor me recuerda mucho al de los hermanos Marx, que me estás contando, tío. Al Jerry Lewis. Pero versión punch, o sea, eres un Jerry Lewis que me hace haces plus, entonces en base. Pues muchas gracias, oye, yo encantado, ¿sabes? Yo me voy de aquí con el ego por aquí. Antes, si me decían algo bueno, decía, no, hombre, no, tal, pero ahora el otro día escuché a alguien decir que si te dicen si te hacen un cumplido es mejor dar las gracias y ya está. Digo, pues gracias, tío. Pues sí, tío. Di que sí, tío. Oye, Nacho, eres de Córdoba. Soy de Córdoba. De Córdoba. De pronto aterrizas en Valladolid. ¿Y qué hace una persona de Córdoba en una ciudad donde dices, deme un papel? ¿Tiene zapatos de...? Ah, ¿por qué? En segundo de GB llegué con 7 años al Colegio El Salvador. En el pupitre del colegio me escribían, vete a tu país. ¿Eh? Porque no me entendían al hablar. No me entendían, tenía muchísimo acento andaluz y no me entendían. Con 7 años, no sé, entre que tenía 7 y no me entendían. Entonces me pintaba un chico en el pupitre, vete a tu país. Pero bueno, quitando ese chico, el resto se portaba muy bien conmigo. Es verdad que no me entendían también. Es cierto que me preguntaban, cada vez que decía algo me decían, ¿qué? Y me sentaba fatal, era como, joder, la peña, tío, no te entiendes. Pero bueno, yo no tenía la sensación de que la gente fuera fría de todas maneras. Somos un poco fríos, pero luego enseguida, venga, va, ¿qué tal? Es decir, yo llegué nuevo al colegio sin conocer a nadie, yo solo, y siendo un mogollón de tímido, con lo cual imagínate qué palo. Y me acuerdo que me acercaba a un grupo de chavales y les decía, hola, ¿puedo ser vuestro amigo? Porque tenía 7 años, y me decían, vale. Entonces, para mí no era gente fría los de Valladolid, porque me decían que sí, y luego no me fui haciendo amigos de muchos de ellos. Entonces, bueno, pues no tengo la sensación de que Valladolid sea fría. Hombre, sobre todo en invierno, ¿no? Con estas temperaturas. Bueno, fría. De eso sí que me acuerdo. De llegar a Valladolid y ver el haber experimentado un frío que no había experimentado en mi vida. No, pero por ejemplo, yo qué sé, dicen que bueno, a la hora de cortejar, pues hay cierta dificultad añadida. Esto es como un arca de complicado. A diferencia de otras zonas de España, está
está bastante más complicadete, ¿no? En la hora de ligar, por lo menos en mi experiencia. O sea, yo te digo que estaba un poco más complicado, pero bueno, es una ciudad fantástica, maravillosa y con unos cómicos de primera división que yo no sé qué tiene Valladolid, que nos hace, bueno, pues tener personas como tú, como Vaquero, como Clavero. Yo ni más que acabe en enero. Enero, febrero. Es muy buena y espectacular que está. Quique Matilla, Fran el Chavo, Chapu, Sergio Encinas, le estoy viendo ahí debajo. Una entrevista en chándal. Sí, Sergio Encinas, pero es chándal de la Guerra de las Galaxias, que dentro, dentro de lo que cabe. Estoy en chándal, efectivamente. Estoy en chándal. ¿Qué tiene Valladolid, tío, para que salga gente tan buena como vosotros? Yo creo que al final no es. No tiene nada, simplemente, o sea, quiero decir, lo que tiene es que nos conocimos un grupo de gente y en aquella etapa de la comedia ayudaba mucho conocer gente, ayudaba mucho, porque en aquel momento en el que no había redes sociales como hay ahora, en el que no te podías dar a conocer de ninguna otra manera que no fuera haber actuado en un sitio con otro y que ese otro te pidiera el teléfono y le diera tu teléfono y cada vez que y se fuera a un bar de Marbella y el dueño del bar de Marbella le dijera, oye, ¿conoces cómicos? Y entonces él le daba tu teléfono y el de otros cuatro colegas. La mejor manera de moverte era esa. En ese momento que nos conociéramos cinco o seis cómicos de Valladolid, de la misma ciudad, que nos hiciéramos amigos como somos. Y que nos echáramos ese cable que te echabas oye, de hablar bien de los demás, porque era verdad, pero no, de vernos como compañeros y no como enemigos, que era otra cosa que le pasaba. Muchos cómicos cuando empezaban, pues veían al resto como enemigos, nosotros los vimos como compañeros, y esa fue la diferencia, porque nos ayudamos mucho los unos a los otros, aparte de lo que te puedas influenciar actuando, pero sobre todo lo que pasó es eso, pero no nos echaban nada en el agua los de Valladolid, que no estuvieran en otras ciudades. Bueno, no sé, ¿eh? Esto Te ahí. digo yo que no, yo te digo yo que no. Oye, yo me acuerdo, Jolín, cuando yo te conocí a ti y conocí a JJ, fue aquella época donde estabais haciendo los biólogos todavía, los primeros. Sí, el espectáculo que hicimos cuando empezamos a hacer monólogos, efectivamente, pues lo hacíamos en Navidad, porque pensamos que como en esa fecha no había nada, los cuatro que quisieran ir al teatro irían a vernos. Y sí, y funcionaba, efectivamente, funcionaba. Lo hicimos 10, 12 años, cosas así, efectivamente. Ahí fue cuando nos conocimos, Alfon, tío. Fuerte. ¿Te ¿Cuánto acuerdas, Teno? tiempo? Teníamos ¿Cuánto pelo. tiempo? ¿Cuánto tiempo, tío? Teníamos más pelo. Yo tenía bastante más pelo antes. Fantástico, Jolín. Y qué fuerte de aquella época, claro, porque retrotrayéndonos y demás, uno piensa y dice, Jolín, luego humor de protección oficial, luego radio, luego tele, y es que, tío, tienes un humor tan, pero precioso, tan bello, que me quito el sombrero. Vengo aquí, tío, vengo aquí. Nacho, o sea, vamos a ver, es la única forma que tengo que de quedar con la gente. Oye, yo agradecido, ¿eh? Muchísimas gracias, Alfon, tío. No, pero, jolín, o sea, de verdad, en serio, cotillead a este tío que ya sabéis quién es, por favor, pero sabed que Nacho García, cada post que pone, es un humor fino, hilado, es, ya te digo que es como ese, el humor que tiene Millán. Divertido en sí, no sé, es fantástico, es fantástico. La sección que tienes en televisión española ahora Sí. mismo, vamos, yo me parto la caja porque están todos ahí serios, ahí con la cara y bueno, pues dando esa actualidad informativa y demás, y de pronto sale, bueno, pues sale Nacho, dice su gran noticia y ves en el semblante de las personas dedicadas a hablar seriamente, pues a carcajada limpia. Eso tiene mucho mérito, tío. Sí, se portan muy bien con nosotros, la verdad. En la sección, yo voy los lunes, los martes y los miércoles y Miguel Campos. Que es maravilloso, va los jueves y los viernes. Y nos está yendo muy bien a los dos con la sección. Para que esa sección vaya bien, ahora que no hay público en los platós, porque ya no puede haber público, ahora que no hay público que se ría y que aplauda, para que esa sección vaya bien, sobre todo lo que hace falta es que los que están contigo al lado en la mesa se rían y te quieran. Y eso pasa, con lo cual yo estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido a Mónica, que lo hace de puta madre y que siempre se ríe cuando sales
y los que suelen estar y los que están en la mesa siempre se ríen también, y gracias a ellos eso queda bien, porque si no, sin público, ahora mismo en la tele ya no hay público. Ya, es verdad. Ahora ya. ¿Son como las risas enlatadas o que ya no, ya no hay? No, ahora ya hay lo que, ahora ya hablas. Hablas como si estamos tú y yo hablando aquí y ya está, y dices una tontería y ya está. Jolín, oye, perdona, yo tengo esto aquí con 40 personas, tengo 20 a la izquierda. Ojalá, ojalá, no, no, no. Tío, ojalá. Ya. Jolín. Oye, están poniéndote preguntas ahí debajo, la gente. ¿Sí? Ponen, preguntan, a ver, cosas. Ha preguntado alguien que si no quiero hacer doblaje. Eso, cuenta. He hecho castings de doblaje y nunca me cogen porque no sé hacerlo. Entonces me dicen, ¿puedes poner la voz un poco más aguda? Y yo digo, claro, y lo vuelvo a hacer igual. Vale, ya te llamaremos. ¿Puedes poner la voz un poco menos nasal? Y yo, no, porque soy la tengo así. En la radio, en una prueba para una cosa de radio, me dijeron, ¿puedes poner una voz menos asquerosa? ¿Cómo puedes poner un tono de voz menos desagradable? Y yo y digo, ¿y ahora cómo hablo así? ¿Qué, ¿cómo quieres que hable? No sabía cómo hablar. Jolín. Oye, pues sí, lo del doblaje es un mundo tremendo, lo del doblaje. Fíjate, Nacho, yo que me dedico también a temas de locución y demás, de publicidades, es verdad, tienes que poner un poco cara así, así como diciendo, hola, bienvenidos a tal. Entonces, que tienes que hacer... ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Eso es. Jolín, oye, pero ¿a ti qué te queda por hacer en el show businessman? Porque te he visto, jolín, te he visto en Movistar Televisión, ya te digo, te he visto en Televisión Española, en los programas de Onda Cero, creo que también te cotillado. En Melodía FM, creo que he hecho la vuelta entera ya. Creo que ya, pues me retiro ya. ¡Qué nombre! ¡No, joder! ¡No, tío! Ya la vuelta. No, a ver, pero nosotros tampoco hacemos... Quiero decir, no somos presentadores de televisión, somos colaboradores de cosas. Entonces, como colaboramos, vamos a muchos sitios y estamos en muchas cadenas, pero eso no significa que seamos gente muy... ¿Sabes lo que te digo? Me tienen que dar algo, un presentar algo, tío. O sea, eso... O sea, he presentado. Presenté en FDF en TDT. Pero bueno, yo qué sé, pero realmente es que como que los cómicos, a ver, somos un poco tertulianos, ¿no? Que tenemos como un abanico de cosas y a lo mismo te toca una peli, que te toca escribir un guión de algo, que te toca no sé qué, entonces tampoco pienso, realmente no pienso que me queda, es que no tengo un plan. ¿Tú tienes un plan? Yo no. No, el plan que tengo para... ¿Qué plan tienes para hoy, Nacho? Mi plan para hoy es terminar de hablar contigo, dar comida a la gata. Tengo una gata, que se le estoy cuidando la gata a una amiga. Le estuve cuidando la gata un tiempo, luego la volví a tener ella, pero ahora se la tengo que volver a cuidar. Y entonces la tengo ahí en casa. Y pues mi plan es alimentar ese animal, que no sé muy bien cómo funciona. Así, ¿no? Con pilas, pero devuelve la gata, aunque sea sin recompensa, devuélvesela ya. Me la he vuelto a dar hoy porque es que tiene obras en su casa, le tienen que arreglar el balcón entero, entonces es un chocho de puta madre, pero bueno. Pues eso, pues fíjate. Ese es mi plan, y buscarme una serie, y ver la serie, y ya está, e irme a dormir pronto, si yo me voy a dormir pronto, soy un viejo. A ver, ¿qué? Pero vamos a ver, no me digas eso, tío, porque antes me entró la morriña y he dicho, vamos a ver. Estoy mayor, ese gran monólogo, ese show que tienes, tal. Yo me he metido, he visto tu edad, tío, y no digas esas cosas porque estoy muy cercano y me los has puesto aquí. A ver, no estamos mayores. Bien. Yo no digo que yo esté viejo. Yo solo digo que la gente humana, a partir de los 30 años, empezamos a ir de viejas glorias por la vida. Y empezamos a tener una actitud de, joder, nosotros antes, tío, tú te acuerdas antes. Yo me di cuenta, a partir de los 30 años, que de repente salir de fiesta se convirtió en estar en una terraza con tu grupo de amigos sentados, hablando de, madre mía, tío, te acuerdas nosotros, madre mía, te acuerdas. Y me di cuenta, y cuando vas a los bares a actuar, y hablas con los dueños de los bares y con sus grupos de amigos, te das cuenta de que todos hacen lo mismo y todos hablan ya como de, bueno, nosotros tal. Y ahí empezó un poco la idea de hablar de ese tipo de cosas y lo de estoy mayor. No quiere decir que estemos viejos, por supuesto que no, porque a veces viene gente a decirme, ¿sabes? Te pegan con la muleta y te dicen, pero que tú no eres viejo. Yo no digo eso, caballero.
Pero es verdad, tío, que no digo que estemos viejos, pero sí que es cierto que ya como que. Mira, yo me he dado cuenta, por ejemplo, que últimamente tengo. Llevaba como 5 años sin que me pasara nada en la vida. ¿Sabes? O sea, que mi vida era salir con tus amigos y hablar. Salir y hablar. Que no digo que esté mal, pero salir y hablar. Vamos a un bar. Ya no le gusta bailar a nadie de repente. De repente a tus amigos ya no les gusta bailar. Entonces ya la vida es salir y hablar de cosas que ya os han pasado siempre, pero no te pasan cosas nuevas. Bueno, claro, pues tiene que Esto lo. pasa. ¿Te ha pasado algo diferente este 2020 respecto a las anteriores? Ha habido una pandemia. Ha habido una pandemia, Dos cosas, ¿no? me ha pasado Eso. lo que le ha pasado, lo que le ha pasado a todo el mundo. Por eso te digo que no vamos a pedir más cambios de momento porque no vamos a Sí, estar sí, así. sí, sí. No, no, Nada. no pasa nada. No, 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 no me quejo, no me quejo de ni de la vida que llevo ni de la que llevo. Todo está bien. O sea, no tengo ningún problema. Jolín. Oye, a ver, vamos a empezar a indagar, a hurgar en tu vida, Hurga. ponemos un poco. Vamos a ver. Tú eres un niño, luego eres un adolescente, luego vuelves a ser un niño y luego ya, después de hacer informática, te lanzas a la aventura. ¿Cómo, cuándo y dónde? No, yo hago actuaciones a la vez que estoy en informática. O sea, yo con 18 años me apunto a un concurso de monólogos. Ese concurso va bien, me apunto a otro, va bien también, ganas, te apuntas a otro, va bien, te apuntas a otro, ganas también, y empiezas a coincidir con gente y empiezas a hacer actuaciones. Entonces empecé a hacer actuaciones con 18 años, a la vez que estaba en la facultad. No iba a clase mucho porque hacía muchas actuaciones y no iba a clase mucho, es culpa mía, es culpa mía por no por tocarme la nariz, quiero decir, porque también tampoco era yo un estudiante ejemplar. Pero voy compaginándolo como puedo. Y llegué a terminar la carrera entera. Y después ya me fui a vivir a Madrid, cuando me quedaba solo el proyecto de fin de carrera, que lo presenté hace no demasiado. Y en Madrid ya fui encadenando trabajos en cosas de programas de televisión o de radio o cosas así. Entonces ya a partir de ahí como que puedes decir que ya estás pagando el alquiler de un piso con lo que ganas haciendo monólogos. Pero realmente yo empecé desde los 18 años que empecé a hacer monólogos. Sea, que directamente desde casi desde la cuna. Oye, de todos tus compañeros, si tuvieras que salvar, o sea, tienes ahí el humor de protección entero, estás ahí. Tienes una escopeta cargada. Si tuvieras que salvar a uno de ellos, a uno, en plan del barco se hunde, está, no sé qué, no sé cuál, ¿con quién te quedas más? ¿Con mamá o con papá? ¿Con quién? No podría, ninguno. No podría, no se puede elegir. Vale, al revés. Si tuvieras a todos y me cago en la leche y tal, ¿a quién le dices ven, pa? Y le das un No se trastazo. puede tampoco, no se puede, Tampoco. no se puede, no se puede elegir. En grupos de. No se puede elegir. Los pondría en fila y les pegaría un tiro a todos juntos. Si tengo que quedarme sin. Me quedaría sin todos. O me quedaría con todos o me quedaría sin todos, pero no puedes tener. No puedes tener favoritos. Luego me pegan, ¿no? Como la... Claro, que luego te pegan, que luego se enfadan. No, no pasaría, no pasaría, pero no podría elegir. No, 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 no quiero más a mamá o a papá. Me da. Bueno, pero una cosa que sí que tienes que elegirme es un lugar el que más recuerdes con más cariño en el cual hayas actuado. Vaya lío de frase que he hecho. ¿Que qué lugar te ha gustado más en tu vida actuar? ¿En qué lugar? Buah, buah, mira. Hay un bar en Ponferrada, había un bar en Ponferrada que se llamaba La Galería, donde yo iba a actuar cuando era muy joven. Muy joven, te estoy hablando a lo mejor, 22 años, cosas así. Porque yo te digo que empecé con 18, pero con 18 años empecé a hacer concursos de bares en Valladolid. Viajar ya, hacer una hora entera de monólogo, pues a lo mejor ya tenía 23, cosas así, ya habrían pasado unos años. Y había un bar en Ponferrada que se llamaba La Galería, donde siempre me iba bien. Aquello era como otro universo, o sea, las actuaciones eran como pasarlo mejor o peor en algunas, y a lo mejor en algunas lo pasabas bien, pero a la siguiente lo pasabas mal, menos Ponferrada, que por alguna razón se reían siempre. Siempre se reían con todo, siempre se reían mucho, te trataban muy bien, entonces, porque ya era como, bueno, viene Nacho, ¿no? Entonces era como, oh, venido, venido. Y te trataban muy bien. Me acuerdo del dueño Luis, que era un hombre muy amable además. No sé, hace mucho que no le veo. Creo que el bar ya cerró, me parece, o ya lo tiene otra gente, creo, pero tengo buen recuerdo de ese sitio.
Jolín, es que fíjate, yo me estoy acordando ahora mismo cuando, bueno, te he visto en el humor de protección oficial y es muy curioso porque cuando sales escena ya directamente sales así, con el micro, te pones así y ya sales y ya la gente empieza a reírse contigo. Porque ella te De... conoce. Es que es trampa. Es que es trampa. Bueno, pero yo creo que también el lenguaje corporal, tío, que utilizas en escena es tan importante, ¿no? Porque vamos a hablar un poco de ello, esa forma de expresarnos es muy significativo también la posición que uno adopta a la hora de hacer un monólogo. Sí, la forma en la que lo cuentas. Lo que pasa es que hay una cosa que me suelo preguntar, que es que si yo ensayo. No, ¿sabes? Cuando hablamos entre cómicos para ver cómo hace cada uno sus cosas. Oye, ¿y tú ensayas las cosas antes de decirlas? Yo no lo ensayo. Es verdad que a veces antes de salir estoy mirando un punto fijo haciendo, moviendo la boca, porque lo estoy repasando mentalmente. Pero no ensayo la forma en la que lo voy a contar. De hecho, muchas veces el mismo bloque lo cuento de manera diferente según cómo tenga el día, según cómo esté la gente, según si se puede gritar, por ejemplo, que soy de la escuela del grito también. Hay veces que se puede gritar más, veces que se puede. Hay veces que si gritas la gente se violenta porque es como que, ¿qué hace este tarao? Y hay veces que si gritas se descojonan. Entonces depende de cómo lo vas contando de una manera o de otra. Pero es una cosa que te sale automática y es una cosa que tenemos todos. Se llama, no sé cómo se llama, pero bueno, el feedback. O sea, si tú estás en una cena con gente, empiezas a hablar y notas que todo el mundo hace así, dices, me voy a caer un rato. Dices, Si tú ves vaya. que si se ríen, pues sigues hablando. Si no, pues te callas. Si hablas de un tema y ves que no funciona, pues cambias de tema o te callas. Lo que pasa es que en una conversación hablan los demás y te puedes callar. En una actuación no te queda más remedio que buscar otro tema y cambiar de tema y hablar. Oye, ¿y cómo era el pequeño Nacho de niño en clase? Era... Guapísimo, 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 tío. Era rubio, buah, buah. Era rubio, me duró 2 años, pero buah, qué 2 años, tío. ¿Qué Qué 2 años, pasó? buah, yo qué sé, si lo hubiera, si lo No, supiera, no lo sé. Tengo por ahí una foto y la tengo guardada como si ese yo me representara durante toda la vida. ¡Buah! Guapísimo. Con los ojos grandes, tío, no como ahora. Y era muy tímido, yo siempre he sido muy tímido. Sí, a mí me cuesta mucho hablar. Ahora menos, porque disimulo, porque, ¿sabes? Disimulo. Me he encontrado una forma de comportarme en la vida en la que me siento cómodo, que ya no es tan tímida, entonces ya no me cuesta estar al lado de alguien y decir algo o hablar con gente. O incluso voy en el taxi, a lo mejor voy hablándole yo al taxista, no el taxista a mí, como decir, ir al taxista y decir, este tío qué chaqueta me está dando. Pero yo siempre he sido muy tímido. eres una persona con mucho mundo interior. Muchísimo. Jolín, pues eso, oye, algún antes de seguir con Muchísimo. tu... Pensé que todo el mundo era como yo. Pasé mucho tiempo pensando que todo el mundo era como yo. Y con el tiempo, teniendo conversaciones con gente, con amigos, tal, me he dado cuenta bueno, que todo, cada uno tiene un mundo interior y todo el mundo lo tiene, pero yo pensaba que todo era más habitual de lo que yo pensaba, que se te fuera la cabeza pensando en tus cosas en la vida. Y creo que sí, creo que tengo mucho mundo interior. Creo que sí. ¿Alguna faceta plástica que te gustaría, yo que sé, pintar un cuadro, tricotar, algo que tenga que ver con ese mundo interior? Pues Que lo ya he yo. intentado todo. Se ¿Sí? me ¿Y da no? es que soy bastante inútil. No, Pero... cuando era el típico niño que pintaba. Mi ¡Qué madre bueno! me, sí, mi madre me regalaba cuadernos y yo lo llenaba de dibujos. Salía a la ventana de mi casa y pintaba lo que veía, hasta ser casi adolescente. Pero dejé de hacerlo y entonces ahora me ha pasado lo que nos pasa mucho es que como que vas pintando bien, 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 y de repente, ¡pum!, pintas, ya dejas de hacerlo, pintas como el culo y ahora mismo me dices, que pinto un perro y hago dos círculos y digo, un perro, ya está. Pinta un No me he perro. pillado la Play 5, lo estoy viendo por ahí, no me he pillado la Play 5, ya quisiera yo. Eso. Hay mucha gente que se la ha pillado. Me compré un teléfono, me dije, ¿qué hago? ¿Aguanto más sin teléfono? Es que no funcionaba el mío o la Play, y dije, me voy a pillar el teléfono porque lo necesito más, pero la Play me va a tener que esperar. Qué bueno. Oye, de jolín, es que te estoy imaginando de niño. No, no te, o sea, te imagino ¿Qué callado, te quieres imagino. saber? Como era empollón, ¡Empollón! era ¡Qué muy loco está empollón, sacaba muy buenas notas, era empollón, tenía gafas con correa, siempre he tenido gafas toda la vida desde segundo de EGB y tenía gafas con correilla aquí, ¿sabes? Entonces era doble empollón, porque era gafas y era correa en las gafas. Y la qué profesora me dejaba vigilando la clase durante los exámenes, era ese nivel de empollón. Pero no me pegaban en el colegio porque les dejaba copiar. O sea, entonces era empollón, pero me lo ganaba.
El empollón molón, ahí el rollo bueno, padrín. El empollón que sobrevivía, porque tú imagínate si te ponen a vigilar la clase en un examen, ponte tú a decirle a nadie que no copie. Digo, a mí me dejáis en paz. A mí me dejáis en paz que yo estoy haciendo un examen. Decía, yo estoy haciendo un examen. Jolín, los exámenes los ponías tú ya directamente. Vamos. Pero sí, pero era serio de cojones. Era un tío serio de cojones. Qué bueno, qué bueno. Y luego ya, pues bueno, todo el mundo pues cambia y va conociendo los diferentes automóviles de nuestra niñez, los diferentes helados, las diferentes bicicletas. ¿Cuál es el coche que te llevaba y te traía en tu vida hace 30 años? Un Volvo blanco gigante cuadrado que se compró mi padre. Enorme, el Volvo gasolina, que íbamos... ¿Eh? ¿El 244? No me acuerdo, no sé el nombre del modelo. Sé que era muy grande y sé que era muy cuadrado. Era el típico coche, ¿sabes? El típico coche. El típico coche que tú dibujas, te dicen, dibuja un coche. Y ¿sabes? Y harías esto. Pues era así, el Volvo era así el Volvo. Enorme, enorme. De que íbamos mis cuatro hermanos, un 240, pues a lo mejor era ese. Y no se podía hablar muy, muy alto dentro del coche. Easy Society. Tiene toda la puñetera razón. Se enfadaba mi padre si hablabas de... Sí. Íbamos mis cuatro hermanos detrás. Mi padre luego se murió, falleció, y no había Dios que se atreviera a sacar el coche del aparcamiento. Porque era gigante. Era gigante, ese coche era muy grande, no se podía. De hecho, en mi familia tuvimos un trauma porque cuando ya consiguieron deshacerse de él, vino alguien y se lo llevó, ya no quería conducir nadie nunca, porque tenía todo el mundo, nadie tenía carnet. Y cuando se lo fueron sacando, no comprábamos coches porque no era como, no, que eso es un lío. Luego te mueres por ahí y quién mueve el coche de ahí. Eso, jolín. Oye, ¿y a qué destinos ibais? ¿Ibais más a la montaña, más a la playa? Íbamos mucho de vacaciones a Matalascañas. Cuando vivía en Córdoba íbamos a Matalascañas y a Nerja. Y cuando vivía en Valladolid íbamos al pueblo de mi padre, que era San Pedro, que era y es San Pedro de la Tarsia, al lado de Zamora, pero todavía en Valladolid, el último pueblo de Valladolid. Anda. San Pedro de la Tarsia, 100 habitantes. Anda la leche. Jolín. Oye, ¿y qué lados te tomabas? Yo era muy de, a ver si me acuerdo, el Twister. ¡Guau! ¡Wow! ¿El Twister de frigo? Pero... El Twister de frigo, le pegabas un bocado. El Twister de frigo que tú pensabas, voy a chuparlo, no me lo voy a comer. Y le metías un bocado y tenías un dolor de cabeza, como el que vamos a tener cuando nos pongan la vacuna del coronavirus, por cierto. La que tiene que ir a menos 75 grados. Pues eso te lo ponen y seguro que haces... Dolor de cabeza. Oye, ¿pero el Twister de fresa o el de chocolate? Chocolate. ¿El de chocolate? Siempre chocolate. A mí el helado de tres gustos, fresa, nata, chocolate, a mí lo que me gustaba es el chocolate, no, perdón, vainilla, nata, chocolate, me gustaba el chocolate y la vainilla, la nata nunca. La nata y la fresa nunca. Calipo, bueno, a ver, el calipo, pregunta alguien, coleccionista de viajes. El calipo, sí, como todo el mundo, pero nunca lo he disfrutado. Nunca he disfrutado. Aunque me comí el calipo como me como una pera ahora de mayor. Porque hay que comerse algo y lo tienes ahí y te lo comes. Pero nunca he disfrutado. Te voy a invitar a comer calipos, Nacho. Cuando tú quieras, Alfon. Cuando se pueda volver a Valladolid. Tengo unas putas ganas de volver a Valladolid. No voy a ir en Navidad. Ah, bueno, no vas a ir en Navidad. Ya lo hemos hablado con la familia y hemos decidido que lo mejor es que no pasa nada por no verse de momento. Bien, nos sentimos mejor si nos esperamos. Pero sí que voy el 16 de enero. O sea, entonces es como vamos a dejar que pase la Navidad y luego el 16 de enero sí que voy porque tengo actuación allí en Sala Borja. Mira, dicen por ahí, ¿has fingido tomando calipos? Hecho así, sinceramente. Sí, he fingido tomando calipos. A ver, no, es que el calipo, realmente lo más divertido del calipo era esto de aquí abajo, que le hacías así, subía, bajaba. Entonces era una cosa así, pero realmente, o sea, lo que es el calipo es un flash VIP. O sea, el calipo es un flash que se ha venido arriba. Pero no tiene nada que no tenga el flash. Qué ¿Lo tienes? O sea, el calipo lo tiene el flash ya. O sea, el flash ya es un calipo.
Y he comido flashes, por supuesto que he comido flashes. He disfrutado de algún flash. Muy pocos flashes me han dado a mí la felicidad. Pero el twister, sí. El corneto, tío. Y luego ya... Pero es que yo comía twister. Es que en mi época era twister, pero cuando llegó el corneto, que eso la gente no lo sabe, eso era la última tecnología, tío. El puto cono de helado, con el helado ya puesto, tío. Eso era la hostia ya. Y eso lo están disfrutando las generaciones de ahora. Y no saben lo que ha costado. Y el bombón almendrado, tío. Buah. El superchoc mágico. Buah, el bombón almendrado, tío. Me compro la caja de sí del Mercadona y cada vez que estoy escribiendo y no se me ocurre algo, digo, me voy a comer un bombón almendrado en lo que hago memoria. Oye, ¿y tú llegaste a probar el frigurón? No, no lo conocí. Joder. Frigopié sí. Frigopié lo comí bastante. Drácula se comía bastante, pero no. Siempre he sido muy de chocolate. Me gusta mucho el chocolate, menos el chocolate que venden en el Mercadona al 99%. Está asqueroso. No sé si esto le ha pasado a más gente, pero el otro día compré una tableta diciendo, uy, esto, pues, qué renombre, pero es al 99%, estará amargo. No es amarga la palabra. La palabra no es amargo, es chupar un folio. Chupar un folio amargo. Nacho, vamos a ir al niño mientras comía su twister, vale. Mientras leía. ¿Qué leía? ¿Qué cómics leías? ¿Qué tebeos? Ilústranos. Yo era muy de Spiderman. ¡Qué bueno! De pequeño era muy de Spiderman. Bueno, lo, aparte de los clásicos, Mortadelo y Filemón, Asterix, Elige tu propia aventura. Le cholaba algún libro de la Biblioteca de Radio y Televisión Española a mi madre. ¿Sabes la Biblioteca de Radio y Televisión Española? Que eran todos los libros amarillos del mismo tamaño. Pues alguna vez le pillaba uno. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, qué cuando, más. Cuando era muy pequeño iba a la biblioteca, sobre todo era de Asterix o de Mortadelo. O qué de bueno. Spiderman. Y luego lo de Batman, el cómic de Batman entró en mi vida ya muy tarde, tío, fíjate. Oye, dime cuál es el mejor disfraz que has utilizado en algún carnaval o en algún Halloween. La persona que ha puesto chocolate negro 99% del Mercadona, buenísimo. Por favor, que se salga de aquí. Abandona la sala. Que abandone la sala, por favor. Por favor. Por favor, o que deje de mentir, o que deje de inventar. El disfraces. Nunca he sido muy de disfrazarme. Algún carnaval me he disfrazado. Pero yo me casé, yo estuve casado y me hicieron dos despedidas de soltero. Dos grupos de amigos me hicieron dos despedidas. Una vestido de Batman, lamentable, lamentable, lamentable. Y otra vestido de Princesa Peach de Mario Bros. Porque nos casábamos tres, en ese grupo de amigos nos casábamos tres ese año. Entonces hicimos la misma despedida. Uno era Mario, otro era Luigi y yo fui la Princesa Peach. Por las calles de Valencia. Pues yo creo que eso ha sido todo mi historial de disfraces. Ostras, no, o sea, con dos te vale. no te disfraces más. No me disfrazo, no, ya, no me gusta disfrazarme además. No me gusta, tío, no sé por qué. El Batman del estilo al gorro que se te queda pequeño, el traje pequeño. Era terrible, era así como espuma, calor, era una cosa... Era una cosa horrible. Sí. Luego ya sí me he tenido que disfrazar, ya ha sido en el trabajo. Pero claro, es que yo te imagino ese momento como Cresta el payaso, como ese logo. Claro, que... porque tú sabes que tengo en el perfil, en la foto de WhatsApp, mi foto de WhatsApp es el payaso Cresta de los Simpsons, de Barney. Qué gran humor, sobre todo las primeras 11 temporadas, luego ya olvídate, pero qué sí, gran sí, humor. Sí, totalmente, luego ya fuera. Si es que lo digo siempre, no me comprende, dicen, ¡ay, los Simpsons! No. Los Simpsons todos no. No es lo que hay padre ahora. Padre de familia, todo no. No. American Dad, no. Ricky Morty. No. Bueno, de momento está todo bien. El mundo de disfraces es sudar siempre, efectivamente. Jolín, hice una película. Yo era el hombre de Ojalata. ¿Pero qué película has hecho tú? Bueno, es que tú no sabes que yo salgo en una película de los Loonies. Pero cuéntame eso. Bueno, tío. Por favor, tío. ¿No has conocido cómo se llamaba la muñeca esa? Lulu y Lula, no me acuerdo.
Lula la Silva. La última película que hicieron de los Loonies y el libro mágico. Entran, hay personajes de cuentos. Entonces, en los personajes del Mago de Oz, llora el hombre de Oz. O sea, esto. Llora el hombre de hojalata. A ver, ¿dónde está eso? Si es que tengo la película, pero no sé dónde está. Bueno, pues está por buscando Nacho García, los Loonies, por favor. O sea. Está en Prime Video. Espérate que yo también tengo el ordenador por aquí. A ver quién lo encuentra antes. Entonces me hicieron un traje. A medida, cojonudo de puta madre, pero que daba un calor estupendo y entre toma y toma me tenían que quitar la pechera para poder respirar un poco. Sí. Hombre de hojalata los Loonies. A ver. Sí. Es una cosa maravillosa. Yo quiero ver esto. Lupita, efectivamente, Lupita. Lupita. ¡Ay, Lupita! Fíjate, no sale a ti, tío. O sea, por favor, mándame un frame o algo en algún momento. Lo buscaré. Por WhatsApp, bueno, tremendo, sí. Buscar. Ya no está en Prime Video. Vale. Ya no. Porque ya no está. Por lo que sea, los Loonies ahora son los jueves. Los jueves, efectivamente. Eso. Oye, Nacho, ¿cuál es el objeto que llevas toda tu vida con él y que sigue formando parte de tu vida cotidiana y que el objeto retro por antonomasia que te ha acompañado, bueno, pues durante toda tu vida y que sigues usando? Tengo una televisión, o sea, cuando me dijiste el objeto retro que tú tengas por casa. No tengo mucho, porque las cosas más antiguas que yo tenía las tenía en Valladolid, pero hay algo que sí que está en Madrid, que está, se ve ahí, que es una televisión viejísima, tío, viejísima. De estas en blanco y negro, que era lo que había en mi casa. Espérate, tío, que me voy a poner de pie para que veas esto en condiciones. La casa de Nacho, atentos. Ahí está. ¿Se está viendo? Ahí está. ¡Es una Elbe! Ahí está. Esto, aquí veía yo la televisión. ¡Ah, no! ¡Hola, hola, hola! Pero eso es portable, ¿no? Sí. Este tiene su asa para llevar. Entonces, para poner los canales tenías aquí que sintonizar, tío. Y hubo un momento en el que mi madre puso aquí pegatinas... Te puso Televisión Española, La 2, Telecinco, Antena 3, y llegabas y hacías así para verlo y lo podías pillar. Y se veía en blanco y negro y estuvo funcionando hasta hace bastante poco. Pero escúchame, métele un TDT y la pones en funcionamiento, tío. Es que creo que ya no funciona. Estuvo mucho tiempo en el trastero, en casa de mi madre, en Valladolid. Wow, jolín. Pero bueno, y es que has visto esas series en televisión. ¿Cuáles eran tus espacios preferidos de niño que estabas viendo allí? Yo era muy del equipo A. ¡Qué bueno! Es que se me ve de espaldas, tío. Es que he encontrado justo lo de... Ya, era el doble de espaldas. A ver. Mira, se me ve de espaldas, tío. ¡Qué putada! No se me ve bien, pero ese era yo. Los tíos que hicieron el disfraz era cojonudo. Era una lata de sardinas. Y luego tenía brazos y cosas. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, tío? Yo tengo tiros pegados. Bueno. O sea, jolín, de verdad. Nacho, cuéntame alguna anécdota que guardes con cariño de acabamos. Yo no sé por dónde puedes salir, porque acabamos de ver al hombre de hojalata, pues. Se ve, pero muy de lejos, tío. Se ve muy de lejos. Se me ya, cae. Por favor, me voy a descargar muy de la lejos. Es que se ve muy lejos. Se ve muy lejos. Bueno, ¿ves? Se ha visto un cuarto de segundo, pero... Es una habitación gigante, con un croma enorme y todo, y es así. Pero está muy bien. Ay, bueno. Ostras. Una anécdota, ¿qué quieres que te cuente? Yo que sí, o sea, sorpréndeme, porque me acabas de dejar muerto con el hombre de hojalata, tío. O sea, yo he visto lo de... Los Loonies, Nacho, y el hombre de hojalata, esa especie de lata de sardina. ¿Quieres hacer una peli de los Loonies? ¿Cómo es esto? Y me explicaron. Y entonces pero la voz, no, disfrazado, me hicieron un molde de mi cara. Te tapan la cara. ¿Sabes esto que te ponen? Dos tubitos aquí para que respires, te cubren la cara entera con una cosa que no sé cómo se llama, y las manos y todo para hacerte el traje a medida. Digo, vamos, encantado. Me lo pasé como un enano. Y fui al taller de los que hacían los efectos especiales. El tío que lo estaba haciendo me estuvo contando que se tenía que ir luego a hacer la nueva de Terminator que estaban haciendo, que se iba a hacer una de la Guerra de las Galaxias y yo así.
Veo al hombre de hojalata recibiendo disparos, tío. Y me, claro, y me dice, joder, tío, oye, muchas gracias porque te has portado muy bien. Digo, no, no te preocupes, si no te, te importa que me quede un rato más y me cuentas cosas. Ostras. O sea, ahora dice, te hiciste de doble de hombre de hojalata en Terminitos, tío. Me dejas. Yo haría, yo hay tantas cosas que haría. Jolín, oye, el Mira, futuro eso es lo de. que me falta, decías antes. ¿Qué te falta por hacer Claro. de doble? El hombre de ojalá. Oye, del futuro, de cosas que puedas contar, que quieras hacer, que puedas probar o que tengas alguien que se puedan contar qué vas a hacer. Planeado no se puede contar nada. Ahora mismo mi plan es ser feliz con las cosas que estoy haciendo en Televisión Española y en Radio Nacional, sobre todo, que dure el máximo tiempo posible, que vaya todo lo bien, que siga yendo como está yendo, que la gente se lo pase bien, que aguantemos hasta que pasen las restricciones, hasta que pase la pandemia y podamos volver a poco a poco a actuar en las condiciones en las que estábamos antes, porque sobre todo para que nuestro trabajo vaya bien, la gente tiene que ir a ver actuaciones en directo y ahora mismo eso no está pasando, pero no de la misma manera y en las mismas condiciones. Entonces, esperar, abrir con unos amigos un club de comedia Qué en bueno. Madrid, del que ya os hablaré dentro de poco, pero en breve, dentro de poco creo que podremos contarlo y es un poco pues una cosa que habíamos hablado muchas veces y un sueño que teníamos, tener un club de comedia juntos, con bar, pues bar y club de comedia. Eso es lo más inmediato que tengo. Jolín, no, no, y pues te parecerá poco No, no me eso. parece poco, no me quejo. O sea, esto Qué es bien, pero bueno. eso es lo más así que te puedo contar. En breve, en Madrid, en Huertas, para ser más exactos, Qué bueno. estaremos. Oye, ¿qué se siente al hacer feliz a tanta gente en tus espectáculos? Porque yo no sé Yo si. no creo que, o sea, yo no creo que hagamos feliz, o sea, sí, bueno, sí, Bueno, haremos feliz a la bueno. gente, pero no estoy a favor de los cómicos que terminan la actuación, que los hay muchos y dicen, yo si os he ayudado con los problemas que tengáis, si os he servido de ayuda para que os olvidéis de los Hombre. problemas que tengáis, yo me doy por satisfecho. Mira, hijo de puta, mentiroso, vete a la mierda, vete a la mierda, no se puede ser más condescendiente que tu hijo de puta. Que asco me da la puta condescendencia. No tienes tú problemas, además. Yo tengo el tarro jodido, como todo el mundo. No, no más que nadie, pero estoy igual. El rato que yo estoy actuando y la actuación va bien y la gente se ríe. Últimamente en el cine de la prensa, que repito ahora este sábado, no el que viene. Y estoy este sábado en la Bromerí, perdón, actuando con compañeros también, por ejemplo. Si en el perfil de la Bromerí tenéis todo, la Bromerie, ¿Dónde así está? como francés, en Madrid, la Dios, Bromerie. No me sé la calle, no me sé la mierda, calle. vamos a Pero bueno, si buscarlo. ponéis arroba la Bromerí, vamos a buscarlo. Me encanta tener el ordenador al lado en una entrevista. Bueno, hombre, una cosa que es como la chuleta. Vamos a ver, la Bromerí, calle de las Navas de Tolosa 3. Pues seguro, pues Ah, no, esto seguro. no. Espérate, espérate. Espérate, Open. voy a buscar. La Bromerí Open Mic, a Bonavida, aquí tenemos calle de las Navas de Tolosa 3. Puede Esto. ser, puede Esto. ser. Puede ser, puede ser, puede ser. Y actúo con. A ver si consigo encontrarlo. Con Galder Varas y Taka Gómez. Sí, Taka que creo Gómez. que lo que pone ahí. Sí, calle de las Navas de Tolosa 3, Exacto. efectivamente. Pues Efectivamente. oye, 8 anticipada, 10 en taquilla. pues Pues mira, está, ahí pues mira, ya hemos hecho la promoción. no te meto un banner porque no se puede, pero un banner aquí. Eso es. El rato que estoy actuando en los sitios que estoy y la gente se lo pasa bien y va todo de puta madre, yo esa horita y pico que estoy, el que se lo pasa bien soy yo y al que se le pasa y al que se le olvidan los problemas es a mí. Y lo digo en serio, la semana que tengo actuación, esa horita me desahogo de todas las cosas. Así que a mí yo no hago esto por hacer feliz a la gente, hago esto por ser feliz yo, para ser honestos. Sé Nada. que hay gente que es feliz, a la que harás feliz, pero sinceramente, si te dedicas a esto es porque el que eres feliz eres tú, no por hacer, no por altruismo, que bueno, que sí que te encanta hacer feliz a la gente, pero sobre todo es porque te lo pasas bien tú.
Bueno, pues he de decirte que gracias a tu catarsis de manera de expresarte, por ejemplo, era una delicia, ahí está. Catarse. Era una delicia en pandemia, de verdad, verte. Yo fíjate que Gracias. he estado joder, volviéndome loco por pues bueno, los datos que hemos manejado en el trabajo donde estoy, etcétera. Y bueno, pues muchas veces necesitaba desconectar. Y eras uno de mis respiros. Decía, a ver, Nacho, ¿qué cuenta? Ja, ja, ja. Es decir, que ya sé que eres el tío más humilde del mundo y que dice, esta gente, qué condescendiente. De acuerdo con eso, pero desde aquí, como mero espectador, de verdad, Ah, pues eres gracias. una No, ya, me leche. hace mucha ilusión que me digan eso además. Me gusta mucho. No, pues sí, yo te lo digo. Y luego mi familia me pasa, mira, mira, digo, pero sí, Nacho, ¿pero qué me estás contando? ¿Conoces a Nacho? Yo, claro. Sí. Fue, es curioso. Me sigue mucha gente en Argentina, tío. ¿Sí? Ahora. Sí, ¿Qué sí, me sí, dice, sí. boludo? Quiero ir a Argentina a actuar de cuando se pueda, porque de repente me sigue muchísima gente en Argentina. Es que, ¿sabes qué pasa? Que es lo que tiene vivir solo, que me aburría muchísimo. Entonces estaba todo el rato haciendo el tonto. Eso. Yo solo, con coronavirus, no podía salir, no podía salir ni a la compra. O sea, no podía salir de casa, nada. Pues imagínate. Ostras, eso fue una De fábrica de estupideces, claro. O hacía el tonto, me volvía loco. ilusiones. Joder. Oye, Nacho, a mí me encantaría en algún momento cuando pase todo esto, ya te digo, poder colaborar en algo juntos, poder hacer algo, tío, alguna cosa, alguna historia, yo qué sé, le he dicho a Vaquero, tío, saco el Talbot Horizon y nos metemos ahí cuatro y la liamos, yo qué sé, Cuando unas... quieras, tenemos que hacer algo. Tengo que ir a Valladolid además. Necesito una excusa para ir. Y así os Pues veo. Ahora ha vuelto. Ahora ha vuelto. ha vuelto. He leído un comentario de alguien. Sí, y también mi plan es seguir con el podcast que estoy haciendo. Por cierto, no puedo dejar de decir que estoy haciendo un podcast. Ah, No. bien, bien, bien. La Paletada con Miguel Iríbar en YouTube. Se está estrenando un episodio ahora mismo, un capítulo, ahora mismo mientras estamos hablando. O sea que según terminéis de estar con Alfon y seguir a Alfon, podéis iros a YouTube y poner La Paletada. La paletada en YouTube, no nos quedamos con ello. Pues sí, En oye, YouTube, en pues Spotify, en todos esos sitios. Spotify, oye, pues deseando verte de nuevo por aquí, Nacho, deseando verte de nuevo por Valladolid. Y bueno, que es una ciudad, insisto, yo siempre presumo de Valladolid. Yo me meto mucho en plan de broma de es que somos muy fríos, somos muy secos, somos muy serios, pero Valladolid, de verdad, si no lo conocéis, Valladolid, como decimos aquí, Valladolid, Valladolid. es una ciudad única, es una ciudad fantástica, lo tiene todo muy concentradito, todo a la vista, la gente súper Es noble. una ciudad en la que puedes salir de fiesta, puedes ir andando a los sitios. Pues Puedes sí. cambiar de zona e ir andando. Mientras no te, si no tienes que ir a Parque Sol o si no tienes que venir de Parque Sol, puedes ir de un lado a otro andando sin ningún tipo de problema. Tú te puedes emborrachar y puedes decir, nos vamos a otro sitio que no tenga nada que ver con este. Y te vas a otro sitio que no tenga nada que ver andando sin ningún problema. En 10 minutos estás en cualquier lado. Pues eso, que sepáis que en Valladolid hay seres tan fantásticos como este señor, que bueno, ahora no, que está en Madrid, pero que bueno, tiene mucho que ver con la ciudad. Bueno, pero soy pucelano igual, pero soy pucelano igual. Eso te digo. Estoy en Valladolid como tantos vallisoletanos. Creo que ahora estás en Valladolid, es como decir, vamos a ver la parte de abajo del chándal, ahora la de arriba, es decir, ¿dónde está realmente? Ahora lo mismo Nacho está emitiendo desde la Plaza Mayor de Valladolid y nos está tomando el pelo como buen humorista ¿Te imaginas? Ojalá. con ese cactus Ojalá. en Ojalá con el cactus. Ojalá. Ojalá con el cactus. esa cortina y está de toda la Plaza Mayor. Ojalá. Ojalá, tío. Pero Ojalá. bueno, Irme a casa de mi madre a comer sushi ahora mismo. oh, qué bueno, por Hay un Dios. sitio de sushi en Valladolid, en la calle Mantería. Sí, señor. Riquísimo. Y que a mi madre le flipa. Y cuando voy pedimos ahí y está buenísimo. Y el otro día me llamó y me dijo, hijo, a veces llamo sin que estés tú. Digo, tienes todo el derecho del mundo, ¿no? Yo también llamo a veces. Te doy permiso, ¿no? Es como, vale. Sí, no, es que es como la infidelidad de series. Es como este sitio es el sitio que estamos viendo los dos, pero ya nos vemos tan de ciento en viento, aunque hablamos mucho, que tenemos que seguir viendo series cada uno por nuestro lado.
Pues sí, hombre, eso sí que sí. Pues nada, Nacho, lo dicho, un abrazo muy grande, gracias por aguantar esta aplastada durante casi una hora, eres un Lo he crack. disfrutado y además me has dicho cosas bonitas, con lo cual ahora me voy, pum, con el ego aquí. Tú Claro. sí que eres un tío maravilloso, Alfon. Es de puta madre lo que estás haciendo. Son cojonudas las entrevistas que haces en directo en Instagram. Es entretenidísimo, es muy guay. Me he visto alguna, me vi la que hiciste con Chapu hace bastante tiempo en la durante la cuarentena y están de puta madre y es muy guay todo lo que haces. Sigue así. Pues gracias, Porque ahí merece estoy. la pena, tío. Pues sí. Pues nada, Nacho, que muchísimas Pamela, un gracias. beso, una amiga mía del instituto, de hace muchísimos años. Oh, Pamela, Está perdón, he ahí. dicho Pamela. 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 Pues nada, Nacho, muchas gracias y un besazo, un abrazazo, un codazo enorme y deseando Codo. verte en Pucela. Vamos Un ahí. codo. Este chándal era blanco y ahora ya es. Bueno, pero bueno, mira, ya. No, es que no sé poner bien lavadoras. Ya llega un momento en el que hay cierto tipo de manchas que ya no sé quitarlas. Pero bueno, me gusta mucho cuando despides de una videollamada este rato hasta que apagas, como diciendo, ay, cabrón. Sí, a Diciendo, ver. adiós, tío, ha sido un placer. Me cago en Dios. A ver cómo Puedo ir con apago la esto, manaza a ahí. ver cómo apago esta mierda ya. Y me Gracias, fumo un cigarro. Bueno, tío, un placer. Nos vemos. adiós, Adiós. amigo. Chao. Chao. Bueno, pues fantástico, Nacho García. ¿Qué os decía de Nacho García? Pues que es un tío 10, y es de 10, y todo lo que digo lo he dicho de corazón, porque lo pienso y porque humoristas de su talla, humoristas que pueden hacer reír a diferentes franjas de edad, humoristas que transmitan buen rollo, humoristas, bueno, con una naturaleza, bueno, pues en muchos sentidos, como son, espontánea. Esa actitud espontánea le definiría al gran Nacho García. Si no le habéis visto, ya sabéis, por favor, id corriendo a ver su trabajo y sus obras que están ahora mismo en Madrid en activo. Ya sabéis, en la Bromería, como ha dicho antes, en la calle de las Navas de Tolosa, número 3. Así que nada, muchísimas gracias por aguantar este ratito, por aguantarme a mí, por pasar esta buena compañía. Nada más que tengáis un fantástico jueves y mañana, como siempre, viernes 12 de la noche, tendremos en Milenio Live, en el videoblog de Iker Jiménez, Iker Jiménez, Carmen Porter y muchas más sorpresas sobre la actualidad de lo que está pasando ahora mismo en España y el resto del mundo. Ya sabéis, seguidnos por redes, por aquí estamos, Instagram arroba alfonarranz, Twitter arroba alfon/ranz y YouTube canal de Alfonarranz y Facebook, como podía ser de otra forma, canal página de Alfonarranz. Muchas gracias.